Gente, pues nada, nuevo vídeo de surcasting al canal. Y nada, hoy venimos a pescar en playa. Vamos a coger, vamos a echar un poquito de tarde de lo que queda, que serán sobre las 5 o 6 de la tarde más o menos. Vamos a echar un poquito de tarde y vamos a echar la noche. Y nada, ahora mostraremos el cebo que traemos con el montaje que vamos a pescar, el material que vamos a pescar. Y nada, espero que sea de una capturita en el día de hoy o se pueda dar. Y nada, espero que os guste el vídeo. Un saludito a todos y nada, vamos a ello. Bueno, gente, pues vamos a pasar con el cebo que traemos hoy. Hoy traemos dos detitas de palangre, ¿vale? Ahí lo tenéis. Ahí está, tita de palangre, calamar, ¿vale? Navajo muergo, cebo especial y de tu cebo pulpo, ¿vale? Que nos sobró de la última jornada. Este es el cebo que traemos hoy. Cebo bastante variado y iremos tocando a ver qué tal y a ver qué tal se da. Eso en cebo. Y con material que vamos a pescar con un 0,26, ¿vale? 0,26, 0,30 y 0,40. Dependiendo del cebo que metamos, utilizaremos un diámetro o utilizaremos otro. Y anzuelo, ¿vale? Anzuelo de diferentes números. Vamos a pescar con el 2/0, con el 3/0, con el 1/0, dependiendo, ¿vale? Pues nada, vamos al lío, vamos a pasar con los montajes ahora. Y nada, espero que os guste la jornadita, señores. Bueno, señores, vamos a hacer montaje de la tita, ¿vale? Una vez ya cortada y tal, como siempre, ¿vale? No lo he enseñado porque sabéis todo el mundo cómo es. Vamos a liquear un poquito la tita. Vamos a hacerle un canutillo de tita, a ver si quiere aparecer o quiere entrar una doradita. Ahí, licramos. Ahí, que coja bien, las tiramos bien. Ahí está. Vale, vamos a... el anzuelo lo tenemos empatillado en un 0,26, ¿vale? 0,26 el anzuelo. Ahí. Y nada, lo de siempre. Vamos a pasar por el hilo por dentro de la varilla. También lo podemos hacer sin pasarlo, pero a mí me gusta haciéndolo así. Vamos a pasar el hilo por dentro de la varilla un poquito. No hace falta que salga hasta el final, pero bueno. Vale. Tiramos. Vale. Vale. Ahí se quedaría el... Ahí está. La preparación de la tita, ¿vale? Pues nada, chavales, vamos a montarla a la caña, vamos a pasar a explicar el montaje que llevamos y a lanzar, ¿vale? Señores, el compañero Pablo hoy está haciendo spinning, ha venido a acompañarnos, pero hoy no pesca surcasting, hoy hace spinning. ¿Y yo? Ahí está. Y nada, señores, vamos a pasar con el montaje de la primera caña, 0,37 la bobina, ¿vale?
plomo de arena de oliva, montaje, tope de silicona, topecito de silicona, ¿vale? 0,26 en la gameta y el cebo el que hemos preparado, ¿vale? Uy, desenfoca. Ahí se verá. Bueno, señores, pues montaje ahora del calamar, ¿vale? Vamos a empezar metiendo tita y calamar, ¿vale? Montaje como siempre lo hago. Metemos la varillita, un poquito de licra. El calamar está fresco, 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 tío. Se queda pegado en las manos. Que se ve más bueno. ¿Vale? Le vamos a meter dos anzuelitos, ¿vale? La tirita de calamar la vamos a poner dos anzuelos. Por si, en caso de que tuviéramos picada, asegurarla, ¿vale? Que también lo podemos coger con un anzuelo. El pescado sí pica, pero me gusta ponerle dos anzuelitos. Por si come por un extremo o si come por el otro. Eso ya cada pescador. Vale, pues hacemos el nudito aquí. Y cerramos. La tirita de calamar la vamos a montar en un 0,30, ¿vale? Vamos a montarla en un 0,30 con un anzuelo del 2/0. Vale, el nudo que yo hago es el siguiente. Paso el anzuelo por el ojal, hago un nudito, ¿vale? Apretamos el nudito y ahora lo que hacemos es darle vuelta. Le damos aproximadamente unas 5 o 6 vueltas y lo pasamos por donde le hemos dado la vuelta, ¿vale? Ahí. Echa un poquito de saliva y tiramos. ¿Qué hace este nudo? Que las vueltas cogen contra el nudito que hemos hecho antes. Entonces este nudo es, cuanto más tira, más aprieta. Y la verdad es que este nudo a mí se me da súper bien. Todos los pescados que he sacado los saco con este nudo. Y hasta el día de hoy no había problema. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Sí? Ahí está el compañero Pablo. Que viene de spinning como hemos enseñado antes. Vale, la gameta la voy a poner de aproximadamente una brazada, un poquito más. Como hemos dicho, con el 0,30, ¿vale? Y nada. Vamos a pasar también, igual, el hilo por dentro de la aguja. Ahí. Pasamos, pasamos, pasamos. Tiramos y metemos el anzuelo.
Vale, esta presentación valdría, ¿vale? Estaría bien, valdría. Un anzuelo aquí, vale, si entra un robalo, entra una dorada, cualquier, un sargo, también te puede pegar esta carnada. Vale, valdría, ¿vale? Pero vamos a ponerle otro anzuelito más, como he dicho, para pa asegurar. Le voy a poner un anzuelo un poquito más chico. Que la verdad, que la mayoría de los pescados que he cogido, cuando me pican en los dos anzuelos, lo he cogido con el más pequeño. No sé por qué, pero siempre enganchar de atrás. Y la forma de ponerlo, como yo pesco siempre con anzuelo de ojal, ¿vale? Lo que hago es, meto por el ojal, lo dejo caer por la línea, hasta que llegue a la tira de calamar, y lo pinchamos por uno de los laditos, ¿vale? Y se quedaría así. Dos anzuelos. Uno aquí y otro ahí. Pues nada, chavales, este es el montaje que yo hago de la tirada de calamar. Bueno, señores, y el montaje que llevamos en la segunda caña, lo mismo, 0,37 en la bobina, plomo de arena también, montaje de plomo corrido, ¿vale? Aquí lo tenéis, de plomo corrido, cametas de lo que he dicho, una brazada un poquito más, del 0,30 y el montaje que hemos hecho de la tirita de calamar, ¿vale? Pues nada, vamos a lanzar y a esperar que quieran diñarlo. Bueno, señores, deciros que muchas gracias a todos por los 3K en TikTok, ¿vale? De seguidores. Y nada, deciros que tenemos nuevo Instagram del canal, igual, surcasting-ceuta. Y TikTok igual, surcasting-ceuta, ¿vale? Ese es el TikTok del canal y el Instagram. Y nada, chavales, seguimos pescando y si sale alguna capturita la enseñaremos. Bueno, señores, pues ya casi anocheciendo, ¿vale? Hemos tenido una picadita en la caña esta, pero seguramente será morralla. La hemos revisado, la hemos vuelto a lanzar y nada, habían roto un poquito la tita y tal y poco más. Pues bueno, señores, si tenemos alguna picada o algo por el estilo, ¿vale? Lo enseñaremos. Venga, vamos, seguimos. Bueno, señores, ahí va el compañero Pablo, que llevas en la mano. La cena. ¿La qué? La cena. La cena. Lo contento que va. Digo, no, espérate. Estás mallado, ¿no? Hambre, el perro, un ciego. No vea, tío. Es que el agua, tío, el agua da hambre, la verdad. Las cosas como son. Bueno, señores. Pues ahora enseñaremos la cena. El cebo. El cebo. El cebo nuestro, ¿no? Y nada. A ver las cañas, si quiere dar alguna picadilla. De momento morralla, no está picando nada de buen porte. Pero con lo que sea, pues lo enseñaremos. A ver si quiere dar una picadilla en condiciones, tío. Señores, cenando, picando directo, ¿eh? Acaba de bajar el péndulo. Y bastante además.
A ver si repite. Pues la forma de pica creo que puede ser dorada, ¿eh? Porque la dorada él hace eso. Destensa mucho la caña. Mira cómo le está dando, Y encima es pica a latita, no es al calamar que puede ser zafío o morena o algo, no, no, es a latita. Está ahí liada con ella, ¿eh? A ver si pega un pendulazo, tío. Y lo grabamos en directo. Pues bueno, señores. Vamos a empezar ya a recoger las cañas. Son las 1 de la mañana aproximadamente. Y nada, hemos tenido la picadita esa en la caña de allí, pero no volvió a repetir. Yo sigo pensando que puede ser dorada por la forma de picar. Y nada, vamos a empezar a recoger ya y nada, hoy hemos hecho un cero. Hoy ni la morralla. Una vez se coge, otra vez no se coge, la pesca allí. Bueno, lo importante es pasar un buen rato, disfrutar y estar con los colegas, como está con el compañero Pablo. Mala noche hoy. Hoy mala noche. ¿El qué dice? Que hay que venir. Claro. Lo importante es venir, echar ratito y disfrutar. Los pescados ya vendrán. Bueno, señores, pues ya nos vamos para la casa. Lo dicho, espero que os guste el vídeo de hoy. Y señores, siempre recogemos la basura, ¿vale? Que vayamos a pescar. Vamos a tener las playas limpias y vamos a hacer todo el mundo responsable. Pues bueno, señores, un saludito, nos vemos en el próximo vídeo a todos. Ahí está. Ahí está. Ahí está, se lo está llevando. Venga. Ahí está, coño. Joder, tío, no va para cogerla, colega. ¿Cómo vienes, no? ¿La has visto de llegar? Sí, tío. Estaba ahí abajo ya, 3 veces. Saca el kiwi. Sí. Y ahora voy a por mi cubo, yo le he hecho agua. Tranquilo. No vaya, tío, ha picado 3 veces. No vale que salía aquí, colega. Porque no la ha pinchado por eso. No, joder, ¿no la ha pinchado la primera vez? No, que no le ha hecho daño. Si estaba clavada. No te pica. Estaba clavada. Y no te tira otra vez. Buenecita, ¿eh? Está guapa. Esa es de las de. Sí. A ver. Un momento, Guillo. Está ahí, ¿no? ¿Eh? Voy. Ay, mira, cae todo. Aquí. Cuando comen así, chaval. Qué guay cuando comen así. Sí. Sí, venía detrás, ¿eh? Vamos, no la he visto, la he escuchado de sifonar ahí. ¿Para hacer fruta? El Lulas. Viene por un reo, Yuse. Rápido, corre. Corre.
¡Corre, corre, corre! Se ha ido, tío. Se ha ido, ya está. Yo qué grande era, tío.